El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha suscrito la declaración institucional en defensa del trasvase Tajo Segura junto con Fernando López Miras y Juan Manuel Moreno, sus homólogos en la región de Murcia y en la Junta de Andalucía, respectivamente. Queremos dialogar, que queremos tomar medidas consensuadas, que queremos hablar, que queremos trabajar de forma conjunta y que el camino emprendido no es el correcto y que ahí nos tendrán enfrente. Si quieren hablar, si quieren dialogar, si quieren respetar el trasvase Tajo Segura, nos van a tener a su lado. Si lo que quieren es tomar decisiones de forma unilateral, como es el cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, nos van a tener enfrente. Si lo que quieren es, y esto es muy preocupante, elevar de forma unilateral y con criterios absolutamente políticos, los caudales del Tajo nos tendrán enfrente, políticamente pero también técnicamente, con informes técnicos, con informes veraces, objetivos e independientes, que afirman que elevar de forma unilateral, como quieren proponer, los caudales ecológicos del Tajo se debe exclusivamente a una intencionalidad política y que supondría, desde luego, un revés para la forma de vivir de miles de familias en el sureste español. Con este documento, Alicante, Murcia y Andalucía hacen frente común en la defensa del trasvase Tajo Segura. En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, hacía un llamamiento a la Generalitat para que se sume a esta iniciativa. He echado en falta, por supuesto, en Almería, al presidente de la Generalitat Valenciana. Eh, pero hoy no es una contestación a esa ausencia, sino una nueva invitación a sentirme respaldado, a sentirme apoyado y a sentir que la suma que hoy podemos poner en marcha, se puede completar. No es necesaria ya solo, y hablo de estrategia, no es necesaria solamente un recurso, un movimiento jurídico, un movimiento técnico, que también en la provincia de Alicante, la Mesa Provincial del Agua, por unanimidad, partidos políticos distintos también, ha decidido recurrir y ha decidido poner en marcha sus decisiones técnicas y unánimes. Pero hoy, por la estrategia del momento y por la respuesta proporcional al envite que tenemos delante, la unidad en todos los aspectos, también en el de dar la cara, también en el de ponerla si es necesario y también en el de la presencia real en todos y cada uno de los frentes que nos va a tocar afrontar a partir de ahora, es más que necesaria. En el documento suscrito, las tres Administraciones piden al Gobierno de España que aborde cuanto antes la elaboración de un plan hidrológico nacional que contemple los principios de solidaridad y equilibrio entre las regiones con más recursos hídricos y los que sufren un déficit estructural. El Ministerio nos ofrece reutilización y es algo que estamos haciendo y además lo estamos haciendo de un modo efectivo por la necesidad también durante muchísimos años. Y nos ofrece también desalación. Ofrece desalación, son plantas desaladoras que ya hemos tenido esa, ese binomio de desalación-depuración, ya lo hemos tenido y lo tuvimos durante aquellos tiempos del 2017-2018. Tuvimos que movilizarnos también en la calle, tuvimos esos recursos. ¿Por qué nos tuvimos que movilizar? Porque hacía falta el trapase. No, no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos teniendo la desaladora de Torrevieja, seguimos teniendo la depuración, la reutilización de fluentes procedentes de la depuración. Pero es que tenemos mañana. La UPCT ha presentado un estudio que es ciencia, no son hipótesis, como se venía afirmando eh, desde algunos medios, eh, son, es ciencia lo que voy a decir ahora, que afirman que un, un aumento en la producción y, por lo tanto, en la utilización de recursos procedentes de la desalación, disminuye un efecto que todo, por todo es querido, que es el de ser sumideros nuestra regadía, nuestra capa vegetal de CO2. Por tanto, Cabe afirmar que esta decisión del Ministerio no solo es ideológica, porque no tiene ninguna base técnica ni real que la sustente, sino que además va en contra del medio ambiente del que tanto presume defender. Previamente a la firma de esta declaración institucional, Mazón López Miras y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez, mantuvieron un encuentro de trabajo con asociaciones de regantes murcianos para tratar la hoja de ruta en la defensa del trasvase y las acciones que se pretende llevar a cabo en este sentido.